Todo empezó por casualidad. Yo no había pensado dedicarme a esto. No se había despertado en mí ningún interés especial en trabajar como cartera. Por una parte quería independizarme con mi novio, pero por otra estaba confusa. No sé. La cosa es que la oportunidad surgió por casualidad. Iba yo paseando con mi amiga cuando de repente pasamos por correos y vimos un anuncio de vacantes y decidimos probarlo. Entramos y nos inscribimos en un curso. Yo acabé como cartera de calle y mi amiga en ventanilla. Luego yo empecé a trabajar dobles turnos y muchas más horas y cuando me di cuenta, pues, trabajaba más de 14 horas. Así que pronto me ascendieron. Mi amiga, por el contrario, había decidido reducir su jornada laboral a la mitad para tener más tiempo personal. Y yo no había hecho nada para cambiar esa situación, así que un día terminó en estrés. Y lo último que recuerdo es que tuve que dejarlo. Fue demasiado para mí. Sí, demasiado para mí. Demasiado para mí. ¿Fue una experiencia agradable para ti? Fue emocionante, pero agotador. A uno le pasan muchas cosas trabajando en la calle. Al principio ni tan siquiera sabía cómo debía moverme. Me perdía buscando las calles. Luego fui cogiendo confianza y estuve casi 3 años. Demasiado para la primera vez, ¿no? Sí. Quería probarme a mí misma que podía tener un puesto mejor. ¿Y qué tal fue? Pues me gustó mucho. Al principio me sentía insegura, pero luego fui cogiendo confianza en mí misma y me organicé de tal manera que podía tener tiempo para mí y para hacer mis cosas y así no quedarme en el camino. ¿En el camino? Sí, abandonar, ya sabes. ¿Has tenido relaciones con alguna mujer? No, nunca he discutido con ninguna. ¿Y le has echado el ojo a alguna? Sí, en la calle Leganitos hay una chica, la del segundo derecha, que siempre baja el portal cuando estoy. ¿Qué te hace pensar que está interesada en ti? La forma en que me mira. Siempre que llego baja corriendo a preguntarme si tengo cartas para ella y se pone muy nerviosa cuando hablamos. No sé.